Más que una noticia, lo que quiero comentar hoy aquí es un hilo en Twitter que he visto de una chica que vive en Países Bajos y que ha tenido situaciones cuanto menos sorprendentes en cuanto a la hospitalidad en Países Bajos. Sobre todo diría yo que a ojos de españoles va a chocar mucho. Todo nace, eso sí, tengo que decirlo, de este mapa que se hizo tan viral por Twitter estos días. Este es el mapa. Como veis, ahí salen varios países europeos y se indica cómo de probable es que te ofrezcan comida si vas de visita a una casa de Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, España, Portugal. Por tanto, como veis, pues si vas a España, Portugal, Italia, la zona de los Balcanes, Grecia, Turquía, tal, es bastante probable que te ofrezcan, es muy probable que te ofrezcan comida cuando vas de visita, te ofrezcan algo de picoteo. Pero si vas a algún país rollo nórdico, en plan Noruega, Suecia, Finlandia o incluso Dinamarca o Países Bajos, es muy, muy poco probable, o Islandia, super random, pero es muy poco probable que te ofrezcan comida o algo de picoteo cuando estás allí de visita. Bien, pues como Países Bajos está dentro de este grupo maligno de países que no se digna darte ni una triste aceituna cuando vas a sus casas, hay una chica que ha hecho un hilo contando las cosas más locas que le han pasado en cuanto a esto en Países Bajos, y eso vamos a ver ahora. Aquí está el hilo. Os hago un hilo con la gente más rata, lo dice ella, no lo digo yo, que me he encontrado en Holanda y los momentos que me han hecho cortocircuitar totalmente. Vamos al lío. Primero, la pava que me mandó un tiki, básicamente es una petición de transferencia bancaria, porque me dejó 10 céntimos que me faltaban para pagar una bolsa de plástico. O sea, la tía le dejaron 10 céntimos para poder pagarse una bolsa de plástico. Supongo que sería algo del típico supermercado que dice, ostras, tengo que hacer una compra, no me cogí una bolsa de tela, y 10 céntimos, tía, me deja, sí, toma, tal. Y le pide una petición bancaria por 10 céntimos. Vamos a poner una escala, vamos a jugar a un juego. Vamos a poner una escala de 0 a 10 de cómo de grave es esto, ¿vale? De cómo de rata hay que ser. De 0 a 10, ¿cómo de rata diríais que es esto? Pedirlo 10 céntimos. Pensad, no pongáis el 10 de primeras, porque no sabemos qué casos hay después. Yo esto lo cifraría no en un 10, por ese motivo, porque doy margen a que sea más rata aún. Yo pondría un 9. Yo creo que en una escala de 0 a 10 esto tiene un 9 de lo rata que puede llegar a ser. Y no pongo el 10 porque no sabemos los casos que nos quedan por delante. Vamos al siguiente caso. En el descanso de clase voy a tomarme un café con una compañera. Ella se pide un café solo y yo con leche. Paga a ella. A la semana siguiente se repite la operación. Pago yo. Me pide que le dé 30 céntimos porque su café era más barato que el mío en ambas ocasiones. Te puedo comprar que si llega a pasar un euro de diferencia, me sigue pareciendo algo extraño. Pero si es un euro de diferencia, lo entiendo. Pero 30 céntimos. Y encima, en el descanso de una clase, que es ese colegueo de decir, venga tía, hoy te invito yo, venga, mañana me invitas tú, tal. Ok, pero 30 céntimos. Esto nivel rata, yo creo que 8 de 10. Y yo pongo 8 porque el contexto es de estás estudiando, bueno, puede ser más precaria tu situación. 8 de 10. Nivel rata, 8 de 10. Voy a cenar a casa de una holandesa, me sirve una copa de vino y de postre me da una galleta y se lleva el paquete. Es verdad que aquí me faltaría contexto. Aquí yo necesitaría ver el bar para entender el contexto, porque a lo mejor se lo ha llevado rollo, ha servido varias en un plato y tal. Aquí entiendo que no, le da una galleta, o sea, no la coge, le da una galleta en plan, toma tu galleta, loro, cométela, y ya está, y se lleva el paquete. Eran sus galletas favoritas. Es que si es eso, no me parece rata, me parece inteligente guardar tus galletas favoritas, la verdad, porque se te acaban. Hombre, rata, yo creo que nivel 8 de 10. No me parece loco, no me parece loco, porque es tu comida, vale, lo entiendo, y a lo mejor no esperabas esa visita. Es que tampoco sabemos el contexto. Bueno, voy a cenar a casa de una holandesa. Entiendo que sí que estaba premeditado. Me sirve una copa de vino y de postre me da una galleta y se lleva el paquete. 9 de 10, cambio, 9 de 10. Está premeditado, vas a ir a cenar, tío, prepara un postre. Si no, no la invites. 9 de 10 porque está premeditado. 9 y medio sobre 10 incluso. 9 y medio sobre 10 porque hay alevosía en ese acto de retirar el paquete de galletas. 9 y medio sobre 10. Siguiente. Voy a casa de una holandesa. Me dice que si quiero beber algo. Le digo que si tiene, le agradezco un café. Me dice que no, que me da un té porque las cápsulas de café son más caras que las bolsas de té. Todavía no me he recuperado del shock. Esto es un 10. Esto es un 10 porque esa holandesa ha admitido que es una rata. O sea, pregunta, ¿te apetece beber algo? Ah, pues si tiene un café. Sí, tengo café, pero es tan caro que te doy un puto té. ¡Pum! Y bastante que no se lo tiró a la cara. Esto para mí es un 10. O sea, no puede ser más rata que esto. Te pregunto si quieres beber algo. Sabes que hay café. Te confirmo que hay café, pero te digo que no te lo doy porque me sale más caro que darte un té. Siguiente. Voy a tomarme un café. Bueno, escúchame, Amalia toma muchos cafés, ¿eh? También te digo, aquí la chica del hilo, ¿cuántos cafés se toma? Voy a tomarme un café con un amigo, que también te digo, yo con toda esta experiencia llega un momento que ya no me tomo más cafés con nadie. Digo, yo la vida me ha sorprendido suficiente, yo no quiero más cafés. Pero bueno, voy a tomarme un café con un amigo. Me pide una bebida que no quiero
me dice que insiste. Le digo que no, y él sigue insistiendo. Dice que tengo que probarla, que me va a encantar. En mi barrio, si alguien te dice eso, es porque se da por descontado que te invita. ¡Ja! Lo pagué yo. O sea, el colega le dice que se pide una bebida. Ella dice que no. Él dice que sí, pídete una bebida tal. Dice que no. Dice que tiene que probarla, que le va a encantar. Y se la tiene que pagar ella. A ver, esto es cultural, ¿eh? Te está obligando a comprarla, ya. Yo aquí entiendo que la otra persona no pille muy bien el concepto, ¿eh? Rollo, ¿cómo te vas a sentar a una mesa y no vas a pedir? ¿Sabes? Consumición. Pero esto no es tan rata porque no le está pidiendo dinero él directamente. Está pidiendo que consuma algo, ¿vale? Es diferente. No me parece aquí tan rata, ¿eh? Entiendo el punto, me parece terrible. Yo le pongo un 7 sobre 10 a esto. Te obliga a comprarla, ya. Es que no sé hasta qué punto tú también dices que no quiero. ¡Hombre, ya! ¡Que no quiero bebida! ¡Que me dejen paz! No sé hasta qué punto tú realmente te has revelado. Que también te digo, revelarte de esta manera, a tomar por saco el amigo, que desapareció. Yo no creo que sea de rata, yo creo que es de tonto. De ser muy tonto. Te obliga, eso tiene directamente. Ya, pero no te está poniendo una pistola en la cabeza, ¿me entiendes? Te obliga socialmente. Pero tú dices que no y ya está. No me apetece, me encuentro mal, voy a vomitar en tu cara si me tomo algo. Ya verás cómo te deja de presionar. El vómito lo odian hasta las ratas, amigos. Quedaos con este tip. Este tip, ¿lo apuntáis? Es gratis. Bueno, yo 7 sobre 10 en este. Ah, cuidado que sigue la historia. El café costaba 8 euros. A mí si alguien me dice que no se va a pedir algo, se me pasa por la cabeza que no se lo puede permitir. Y si por algún motivo extraño insisto, desde luego que voy a pagar yo. Hombre, son 8 euros. Subo 7,5 sobre 10 el nivel de ratismo en esta acción. Seguimos. La clienta que después de tomarse un trozo de pizza pidió que le añadiéramos un ingrediente extra y al llevarle la cuenta pidió que quitara 40 céntimos que correspondían al trozo de pizza que se había comido antes de pedir el ingrediente extra. La pareja que vino a cenar al sitio donde trabajaba y acabó con una cuenta de 40 euros con 75 céntimos. Querían pagar a medias y acabaron discutiendo por que 75 céntimos no se puede dividir entre dos y ninguno de los dos quería ser el que pagara 1 o 2 céntimos de más. Imaginaos mi cara sujetando el datáfono. Esto sí que es de ser imbécil de nuevo, ¿eh? Es rata e imbécil. Esto para mí es 10 de 10. No querer dividir 75 céntimos después de pagar 20 euros. Escúchame, 1 o 2 céntimos de más no te cambia literalmente la vida, ¿eh? Cuando esa pareja se divorcie y parta el niño por la mitad. No, nunca se divorciarán por esa razón. A lo mejor en Países Bajos hay muy pocos divorcios, no sé si es verdad o no, pero a lo mejor hay pocos divorcios porque no saben cómo separar las cosas. Dicen, es que no puedo partir al niño por la mitad. Es que el coche, ¿qué hacemos? No, ¿me pagas la mitad? No, porque ya no vale lo mismo. ¿Cuánto vale? Pues para mí vale esto, para mí no, no nos ponemos de acuerdo. Pues no nos separamos, ahora te jodes y te quedas conmigo toda la vida. A lo mejor funcionan así. A lo mejor dentro de lo malo que tienen, luego son matrimonios muy consolidados porque dicen, si no hay una razón fuerte o una vía para separarnos, no lo haremos y seguiremos aquí unidos. Sería curioso. Este ha sido el hilo. Yo creo que sí que hay situaciones de ratismo 10 de 10. Es verdad que Países Bajos tienen una fama bastante mala. Yo la gente de Países Bajos que he conocido aquí en Bélgica, en Bruselas concretamente, la verdad que son encantadores y no he tenido nunca ningún problema con ellos a nivel de pasta. Pueden ser casos aislados. Luego es verdad que también tenemos muchos mantras en España, en el sur y tal, y luego he visto que se desmontan fácil. Entonces, bueno, pero es verdad que mucha gente que vive en Países Bajos ha confirmado tristemente por Twitter y también gente cercana me ha contado cositas de este estilo, que es cuanto menos para flipar. Pero bueno, cualquier noticia o curiosidad como esta que hemos visto hoy tenga lugar, lo comentaré por aquí. Así que suscríbete al canal, déjate un like y vente a Twitch a verme en directo.